todos ustedes a esta información del canal Puri TV directamente desde el Coliseo JC Carrizosa, sí señor, Coliseo JC Carrizosa. Aquí estamos con nuestros amables televidentes para brindarles lo mejor de la información local a través de nuestro canal Puri TV. Televisión al servicio de todos. En este momento se está jugando partido preliminar. Bueno, ya se había jugado a primera hora. Había jugado a primera hora Bogotá y el equipo de Huila. Es el partido, el primer partido. Segundo partido, Purificación Cundinamarca. Marcador abultado a favor del equipo de Cundinamarca. Cundinamarca es uno de los equipos favoritos para ir a la gran final de este torneo categoría junior femenino futsal que se está jugando en el municipio de Purificación. Bienvenidos en la emisión, musicalización, producción, Armando Almanza, la asistencia de Juan David, la parte técnica, Roosevelt Servando Serrano, en la recepción celuleña, presidencia de Isauro Yosco. Les acompañaremos en la parte informativa, voz comercial, Abraham Mendoza, el cronometrista, Eric Quesada, el hombre de la tula. En los comentarios, Jorge Cortés Romero, el costalado, ¿no? Costalado, ¿no? Y la narración de este servidor de todos ustedes, Sergio Rafael Vuelvas. Bienvenidos entonces a estos 40 minutos 20-20 en un partido inédito, el que se estará jugando dentro de poco entre Selección Zipa y el equipo de Tolima, Selección Tolima, que va invicto Tolima. Veremos a ver qué ocurre con esto. Bien, estamos entonces, como le veníamos comentando, la voz comercial de Abraham Mendoza, los comentarios de Jorge Cortés Romero, en el cronómetro Eric Quesada, la narración de todos, la narración de este partido de Sergio Rafael Vuelvas. Qué bien que están con nosotros en esta jornada deportiva aquí desde este Coliseo. Bienvenidos. Esta es la tercera jornada en la cual transmitimos para todos ustedes este campeonato nacional de futsal categoría junior que se está desarrollando en el municipio de Purificación. Mañana será la gran final y todos contra todos. El que haga más puntos será el equipo que se quede con el trofeo de este torneo. Aquí en este escenario, bueno, una importante asistencia de público, el que se ha dado cita en esta gran jornada. Queremos agradecer muy especialmente al Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, Abel González, que es el director, a la Alcaldía Municipal de Purificación, Garantía de Progreso con Justicia Social, al señor alcalde municipal, doctor Ricardo Guarnizo Morales, a nuestros comerciantes, bueno, a todas las firmas que se vinculan, Comisaría de Familia, que los invita para que evite la violencia intrafamiliar. Además, está invitando para que haya paz, reconciliación, convivencia para este fin de año. Carlos Ariel Bermúdez Pava, comisario de familia, cuenta con nosotros, dice la Comisaría de Familia de Purificación. De igual manera tendremos el Mirador del Magdalena, pescadería próximamente, restaurante, próximamente inauguración. Agradecimientos también a Purimoto, Alianza Ferreeléctrica Limitada, quienes están vinculados con nosotros. De igual manera a las firmas comerciales que están acompañándonos en este recorrido. Ahí ustedes ven en las imágenes al seleccionado de Tolima que va a ingresar al terreno de juego y aparecen de nuevo los pequeños. Como siempre, los mismos de todas las noches. Los mismos de todas las noches. Queremos agradecer a la Comisaría de Familia, de igual manera, así que los repuestos Aldana, que la clínica de su bicicleta, Luzmeri Rodríguez, que está deseando feliz Navidad, próspero año nuevo, Almacén Cortés del Popular Cachucha, el concejal Alvis, que apoya el deporte en Purificación, el Popular Team, de igual manera, Sala de Belleza J. Giret, Marconcelo Hernández, que lo invita para que usted mejore su imagen, Mirador del Magdalena, próximamente inauguración. Bueno, son las firmas que estarán con nosotros en esta gran jornada deportiva. Ya están en el terreno los equipos, ya está listo el equipo de Selección Zipa, el equipo de Selección Tolima, quienes estamos seguros van a brindar un gran partido, un gran espectáculo, un gran juego en esta jornada, en la fase ya prácticamente en la antepenúltima fecha de este importante torneo organizado por el Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, Alianza Ferreeléctrica Limitada, que también está vinculado, Taller Polanco, de igual manera, vinculado en esta importante transmisión. Ahí está haciendo el calentamiento, ahí vemos el público que se ha dado cita para esta gran jornada deportiva aquí en el Coliseo de Purificación, Coliseo Juan C. Carriz, Juan de Carrizosa, ¿no? Juan de Carrizosa es el coliseo en el que estamos aquí en Purificación. Qué bueno
Coliseo Juan de Carrizosa. Aquí estamos entonces compartiendo con nuestros televidentes la información deportiva. Ya está listo el equipo de cronometristas, el equipo de jueces, de igual manera los dos técnicos, sus auxiliares y las jugadoras ya debidamente dispuestas haciendo el calentamiento necesario para el partido de fondo. Recordemos que Purificación acaba de caer ante el equipo de la selección de Cundinamarca, marcador bastante abultado. Ese es un marcador que no ha favorecido al equipo de Purificación en el día de hoy, pero bueno, que hace parte de este proceso de mejoramiento, de este proceso de crecimiento del equipo de Purificación. Entonces, vamos a recordarles a todos ustedes, Tolima, en la titular portera, es la portera y entre el equipo Selección Tolima, la portera titular que es Xiomara Castro, Linda Rodríguez, Adriana Sierra, Erika Amortegui, Silvia Navarro, Yuri, Yuri Cejedo. Bueno, Yuri Cejedo, Johaira Salcedo, Andy Ortiz, Zaira Huertas y Yurixa Gómez y Camila Arias, ¿no? El técnico es el profesor Ricardo Rodrigo Beltrán, es el técnico del equipo de Selección Tolima, que se encuentra ya preparado. Están haciendo el calentamiento preparatorio de cara a lo que tiene que ver con este partido de cierre aquí en el Coliseo Juan C. Carrizosa. Bienvenido entonces, Jorge, a los comentarios de este partido que dentro de poco estará dando comienzo. Sergio, muy buenas noches para toda nuestra amable televidencia del canal Puri TV. La verdad que pinta un bonito espectáculo. Mirando la tabla de posiciones, Sergio, vemos a Selección Tolima y Selección Zipaquirá, ambas con 6 puntos. Aquí, quien gane, pues tiene la posibilidad de llegar a la gran final. Igualmente que para el día de mañana también hay unos partidos muy importantes, lo correspondiente a la final de este importantísimo torneo. Sergio, la verdad es que en la noche de hoy, los partidos, los compromisos que se han jugado, como el que se jugó anteriormente de Tolima y Huila, que la Selección Tolima también se ubicó en el cuarto lugar en esta clasificación, buscando así llegar a la gran finalísima. ¿Resultado de Huila? Resultado de Huila a Bogotá, ya lo tengo por acá. 3-2. Entonces, con este... 3-2 a favor de Bogotá. Bueno, no fue marcador abultado, ¿sí?, el de Purificación... De Purificación Cundinamarca. Cundinamarca, sí, abultado, sí. Cundinamarca, 14-0, ¿no? 14-0 fue el resultado. Creo que es el marcador más abultado del torneo. El resultado más abultado del torneo. Esperemos a ver. Lo que sí le podemos contar a la teleaudiencia, Sergio, es que este partido de Tolima y Zipaquirá, aquí se van a medir fuerza estas dos buenas selecciones que han dado buen rendimiento durante el torneo. Bien, recuerdo entonces, es la línea titular del equipo de Zipaquirá. Está Laura Torres en el arco, Lady Bello, marcado con la blusa número 3, Jennifer Gómez, Paula Díaz, Beraldín Rincón, Dayana Aldana, Laura Camacho, Stephanie Benito. Sí, así es la apellido. Bueno, Stephanie Benito, familiar de Benito, ¿no? Sí. Jamie Pinilla y Magali Castañeda. El director técnico es Hugo Baracaldo, asistente técnico Hilda de Baracaldo. Ahí está la pareja. La pareja que viene desde el departamento de... Bueno, también son de Cundinamarca. Ya está Castro y está la representante de Zipa, Selección Zipa, marcada con la blusa número... La blusa número, vamos a identificarla muy bien, número 17, Jorge, si no estoy mal. 19, Jamie Pinilla, que es la capitán del equipo del combinado de Zipaquirá. Ahí está, entonces, se van a armar los dos equipos, van a hacer la presentación oficial ante los jueces. Habrá un poquito más armando ante los jueces de competencia. Stephanie Benito es la capitana, marcada con la blusa número 17, esta. Stephanie Benito, y esperamos que sea un gran partido, que sea un gran encuentro. Sergio, hoy le correspondió en la parte técnica a la señora esposa del técnico, el señor Hugo... A doña Hilda, ¿no? A doña Hilda le correspondió porque anoche le fue sancionado. Él dice que él no se dio cuenta cuando le sacaron la tarjeta roja,
pero lo notificaron como expulsado. Y la verdad es que arranca el compromiso. Bueno, arranca el compromiso. Aquí estamos de nuevo. Selección Zipa, Selección Tolima. Vamos a esperar a ver la diferencia que existe entre Cundinamarca, entre Bogotá, entre Tolima y entre los equipos de la capital del país. Generalmente aquí hay jugadoras de Bogotá, de los municipios cercanos a la capital de la República, y Ibagué, que tiene las jugadoras más destacadas del departamento, según nos ha manifestado el profesor Rodrigo Beltrán. Mi estimado Abraham, bienvenido. Taller Polanco, distribuidor de oxígeno de Colombia, venta de oxígeno, acetileno, CO2, argón, nitrógeno, mezclas, gas propano, helio para inflar bombas, alquiler de plantas eléctricas, motosoldadores y pulidoras. Bien, la pelota atrás la busca la gente de Zipaquirá, marcada con la luz número 3, se trata de Laura Torres, intentando la gente de Zipaquirá. El servicio de costado para Yajaira Salcedo, de Selección Tolima, toca atrás para la pequeñita, para Juliet Gómez. Juliet con la pelota, intentando, pisan atrás. Angie Ortiz con el esférico, dominando. ¿Cómo la está caminando Tolima de nuevo, Jorge? Muy bien, la maneja muy bien. Es en la Selección Tolima, una selección bien estructuradita, y por eso va de líder en la tabla de posiciones. Bien, lo va a hacer efectivo Castro, Xiomara Castro, que es la portera, presionando en la marca Salcedo. Se viene con todo la gente de Zipaquirá por intermedio de Dayana Aldana. Remataba, la busca Tolima, a ras de piso. Zipa con el esférico, remata como viene, se queda Castro con el esférico, lo va a hacer efectivo, mitad de la cancha, raya divisoria, se le ve un poco larga, no alcanzaba a llegar Yajaira Salcedo. Ya, Salcedo con la pelota, le pone la pausa de pierna izquierda, intentaba, pierde ángulo de tiro, recupera Tolima, le pega mal la pelota, se va a la línea de costado. Reposición de Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. Bueno, esta noche se va a encontrar Zipaquirá con una excelente arquera. Castro, la selección de la Selección Tolima, Sergio. Además, es un equipo que camina muy bien el terreno de juego. La pelota lo domina la gente de Tolima. Yurixa Gómez con el esférico. Toca atrás para Castro. Casta para Ortiz. Ortiz con la pelota. Se viene, remata Ortiz, pero bien la pierna abajo, a ras de piso de Laura Camacho. La pelota se va por fuera. La reposición la va a hacer efectiva la gente de Selección Tolima. Cambian para Yokaira Salcedo. Salcedo con la pelota de pierna derecha. Intenta, cambia, toca corto, se va a voltear, juega por dentro, intenta de nuevo, recupera el equipo de Selección Zipa. No se complica Tolima, toca atrás. Tocaba a ras de piso Linda Rodríguez. Castro remata de media distancia. Muy bien, Laura Torres, y es una buena llegada, un buen remate. Es un buen remate, esa es una parte fundamental de la guardameta de la Selección Tolima. Le pega desde larga distancia y con peligro, Sergio. Sí, señor, seguimos a través de nuestro canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Linda Rodríguez, ¿va a ser efectivo el servicio? Alianza Ferroeléctrica Limitada, todos materiales para la construcción y ferretería, bombillos, tomas, contadores, tubos, todo en eléctricos. La pelota atrás para Castro, la busca Yokaira Salcedo, se le va un poco larga. La reposición de costado corresponde al equipo de Selección Tolima. Tolima con la pelota, el saque largo, mitad de la cancha, terreno del equipo de Tolima. Bueno, se equivocaba un poquito, le pegaba mal a la pelota la jugadora Laura Camacho de Selección Zipa. Tolima caminando, doblando, Jorge, caminando la pelota, tocando la pelota de izquierda a derecha, buscando abrir por los laterales para llegar con claridad al marco que defiende Laura Torres. Sacan un poco las marcas la Selección Tolima, es inteligente las jugadoras en este... ¡Oh, peligro! Bueno, aquí se quedaba Castro, una buena llegada del equipo de Zipaquirá. Oh, inteligente el lanzamiento de lateral a de la jugadora Zipaquirá. Ella se dio cuenta que estaba en opción de anotar la primera anotación y por poco se anota. Bueno, la pelota Gómez dominando el esférico. Yajaira Salcedo se venía con todo. Bien, sale Torres, metía la pierna, la pelota se va por fuera. Reposición de costado, lo va a hacer efectivo la jugadora tolimense. Pelota arriba, la levantaba, alcanzaba a meter la humanidad. Se trata de Stephanie Benito, que tiene tocaya y vecina aquí en Purificación. Sí, sí. Para destacar la selección del Tolima, Sergio, juegan el cuarto en el terreno de juego. Cuando en el momento que la selección de Zipaquirá está atacando, vuelven y regresan. Esa es una buena táctica de la Selección Tolima. Marcamos el tiempo de juego. Marcamos el tiempo de juego. Sergio, televidentes, 4 minutos, 8 segundos jugados hasta el momento del primer tiempo. 4 minutos, 8 segundos, parte inicial del partido. Esto se mantiene 0 por 0. Puri Motos, lo mejor en motos, repuestos y accesorios para Suzuki, Kawasaki, AKT, Auteco, NGK, Yamaha y Honda. La pelota domina el equipo de Zipaquirá. Bien, se queda Castro con el esférico, despeja inmediatamente hacia el despeje. Va a tocar, se demoraba un poquito, lo anticipaban en la marca, recupera, dominando Tolima, pierde la pelota, atrás Laura Camacho, se le va un poquito larga, la reposición presionaba en la marca Angie Ortiz, reposición que corresponde al equipo de Zipaquirá.
Torres Laura con la pelota, le va a pegar de punta larga, de profundidad, pelota que se pierde para nadie. Comisaría de Familia, paz y reconciliación en este fin de año. Es un mensaje del doctor Carlos Ariel Bermúdez Pava, Comisaría de Familia. Cuenta con nosotros, la pelota atrás, Torres intentaba de nuevo, la busca la gente de la selección. ¡Sipa! Remata muy bien, gol, 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 gol. Golazo, gol. Dayana Aldana, el primer gol, marcamos el tiempo. 5 minutos, Sergio, 5 minutos del primer tiempo. 5 minutos de la parte inicial, se rompe el celofán. Marcador 1 para Zipaquirá, 0 para Selección Tolima. Qué descuido, un descuido, la verdad que muy, pero muy rápido fue el de la Selección Tolima. Ahora sí se percató el técnico de la selección de Tolima del error y ya lo están corrigiendo, pero ojo, va perdiendo 1-0 Tolima. Arrancó relajado el equipo tolimense, 1-0 en el marcador. Nosotros continuamos, transmite el canal Puri TV. Ciclo repuesto a Aldana, la clínica de su bicicleta. Gillo Aldana, el concejal del deporte. La reposición de costado es para Tolima, pelota arriba por elevación, bien la baja tierra de cabeza, mitad de la cancha, bomba central intentando, la busca Linda Rodríguez, Rodríguez con la pelota alcanzaba a engancharse, la ve un poco larga, recuperaba Laura Torres, terreno del equipo de Tolima, se viene con todo. ¿Hay buena arquera ahí? Sí, no, en esto de la portera de la selección Tolima da plenas garantías, el peligro está en la saga de la selección Tolima. Bueno, Ongi Ortiz dominando la pelota, cambia para Yajaira Salcedo, la pelota se va a la línea de costado, reposición que le va a hacer Yajaira Salcedo, se toma todo su tiempo, juega corto para rota arriba, no recibe, se equivocaba ahí la jugadora de selección Tolima, atrás para Zipa, le pega como viene, le pegaba fuertemente, la pelota se va por fuera a la línea de costado, reposición de Occidente. Luzmeri Rodríguez le desea felices fiestas, buena salud y bienestar. Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, Bel González, el director. La pelota atrás para Castro, se demoraba un poquito Castro, ya han pitado de nuevo la... Sí, claro, sí, le contaron los 5 segundos y es saque para Zipaquirá. Ojo, porque la selección Tolima se está descuidando y Zipaquirá le sigue atacando. Sí, señor, esperemos a ver qué ocurre con esto. 1-0, se mantiene el marcador. La pelota arriba bien, alcanzaba a chocar el esférico. Angie Ortiz se va por fuera. La línea es de costado, el servicio lo va a hacer efectivo la gente de Zipaquirá, marcada con la blusa número 4. Se trata de la jugadora de Zipaquirá, Sierra, intentando... Engancha a mitad de la cancha, metía la pierna, se le va larga, no llegaba la jugadora, no llegaba la gente de Zipaquirá. El servicio de nuevo, van a cambiar atrás para Castro, Xiomara Castro con la pelota, le pone la pausa, la pisa, intenta, se va a voltear un poco bastante, resbaladizo el terreno, sí, de juego. Resbaladizo el terreno y la pelota está como esquiva para el Centro Lima esta noche, Sergio. Bien, transmite el canal Puri TV, televisión comunitaria al servicio de todos. Almacén Cortés del Popular Cachucha, materiales para construcción y todo para los enchapes de su hogar. Se volvió a quedar Xiomara Castro, Jorge, en esta salida. Sí, señor, y qué peligrosa esta jugadora con la camisa número 3 de Zipaquirá. Ataca Tolima. Ok, dominando Tolima, pelota, pierna, ras de piso, ahí falta. La cometía la jugadora Dayana Aldana del equipo de Zipaquirá. Pelota quieta, el remate corresponde, el tiro de pelota parada corresponde al equipo Selección Tolima. Bueno, ahí en ese cobro debería tomarse confianza a la portera, la guardameta que le pega muy duro. Ahí se muy bien, llegaba de cabeza, alcanzaba a meter la humanidad. La arquera Torres, pero muy buena llegada del equipo de Tolima por intermedio de Angie Ortiz. Por poquito se consigue la primera anotación del equipo tolimense. Estábamos comentando de que quién le pegaba. Ve cómo le pegó duro esta jugadora. De pierna izquierda, muy fuerte. Y por poco se consigue el empate, Sergio. Lo que sí podemos apreciar, Jorge, es que el equipo de selección Zipa adelanta muy bien. Las tres jugadoras están caminando por encima de la raya de mitad de la cancha. Y esto les está permitiendo recuperar la pelota en terreno del equipo selección Tolima. Eso es lo que veníamos comentando. ¡Uy, qué peligro! Eso es lo que veníamos comentando, Sergio, hace poco. Esa selección Zipaquirá tiene esa parte fundamental, que en el momento de que ataca, también regresa y cubre las marcas. Eso es lo que no está haciendo la selección Tolima. Bueno, hay pelota resentida, jugadora resentida. Stephanie Benito ahí le hace la asistencia a su compañera. Están pidiendo, bueno, está recuperándose, tomando un poco de aire. Sí, está tomándose un poco de aire, le dan el tiempo reglamentario, la terna, los árbitros, y ya se ingresa una compañera a auxiliarla. Y la verdad es que, ¿cuántos minutos llevamos? Bueno, va a ingresar la jugadora que tiene la blusa, ingresa de nuevo Laura, ingresa de nuevo Stephanie Benito, quien es la jugadora que está marcada con la blusa número 17, ahí está. La pelota ras de piso, Laura Torres ingresó entonces. La número 13. Bueno, Geraldine Rincón, la jugadora que acaba de ingresar en estos primeros minutos. Marcamos el tiempo. Sergio, 8 minutos, 9 minutos prácticamente, Sergio.
¿8 minutos cuánto? 9 minutos exactos. 9 minutos exactos. Tiempo exacto, mi estimado Eric. Aquí transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Concejal Agustín Alvis, el popular team, apoyando el deporte purificense. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. El servicio corresponde al equipo de Zipaquirá, cabecera del área. Ahí sale muy bien, se queda Castro con la pelota, va a hacer el despeje, presionando Benito en la salida. Atrás la está pidiendo la jugadora Angie Ortiz. Prefiere rematar de media distancia, pelota arriba. La alcanzaba a tocar Dayana Aldana y por poquito se consigue el descuento. Qué descuido, descuido un poco, se descuida la saga. Allá, ataca Tolima. Se viene Tolima con todo, se va a voltear, intenta, juega atrás, dominando la pelota. Ese es Yul Gómez, jugaba muy cortico, comprometida, pelota dividida, le pega como viene, de pierna izquierda, se recupera Zipaquirá presionando. De nuevo alcanzaba a meter a este Juliet Gómez, corrige, envía la pelota a la línea de costado. Se siguen confundiendo en la parte de atrás, la defensiva, la selección Tolima, y eso lo está aprovechando la selección Zipaquirá. Sí, señor, han jugado con una táctica completamente diferente, la busca la gente de Zipaquirá por intermedio de Laura. Se trata de la jugadora del equipo de Zipaquirá, Laura Torres, intentando, remata muy bien, le pega de pierna derecha a Laura Torres. Jorge. Sala de belleza J. Jiret, María Consuelo Hernández, asesora de imagen. Mirador del Magdalena, el mejor sitio para sus eventos sociales en esta Navidad, Año Nuevo y toda época del año. Taller Polanco, distribuidores de oxígeno de Colombia, venta de oxígeno, acetileno, CO2, argón, nitrógeno, mezclas, gas propano, helio para inflar bombas, alquiler de plantas eléctricas, motosoldadoras y pulidoras. Bueno, Salcedo con la pelota, la cambia a mitad de la cancha, se va a voltear, juega atrás, largo para Castro. Castro con la pelota, toca para Linda Rodríguez, la perdía Rodríguez. La pelota para Castro va a ser efectivo, de pierna derecha, rate piso, cambiando para la jugadora Celixa Gómez, dominando Tolima por intermedio de Gómez. Gómez con la pelota, la pequeñita, la pisa, no tiene con quién jugar, toca corto para la jugadora de selección Tolima, se equivocaba, le entrega, la pelota se va por fuera. Un poco enredadas en el andamiaje, en el sistema, en la parte ofensiva de la selección Tolima. No se encuentran esta noche. Y Zipaquirá, eso es lo que aprovecha. ¡Está buena! Una buena jugada de Xiomara Castro. ¡Qué buena estirada, Jorge! La mejor del partido. ¡No, qué seguridad es la que le da Castro a la selección Tolima! ¡Ahí ataca Tolima! Gómez con la pelota, intentando Gómez. 1-2, la presionan en la marca, pierde la pelota Tolima. Cundinamarca con el esférico, toca corto. Intentando nuevo, este es Benito con el esférico. A ras de piso, nuevamente Xiomara Castro. Alcanza a meter la pierna, recupera la pelota. Se están quedando, Jorge. O sea, viene Zipaquirá. Gol, 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 gol. Dayana Aldana remata de pierna derecha y se consigue el segundo gol del partido. Golazo para selección Zipa. Zipaquirá, minuto, minuto. Sergio, este gol fue marcado a los 11 minutos 41 segundos. 11 minutos 41 segundos. Marcador 2 para Selección Zipa, 0 para Selección Tolima. Lo veníamos comentando, lo veníamos mencionando, Sergio. La verdad es que si la Selección Tolima no tuviera una portera de esa categoría de Castro, quién sabe cómo sería el marcador, qué seguridad que le da, pero está sola. Se descuide la marca de la selección Tolima. Esto ha aprovechado este espacio, esta ventaja, la selección de Zipaquirá, que juega muy bien en esta primera parte. Bueno, le han cambiado los papeles a la selección Tolima. Partido completamente diferente a lo que había jugado en las noches inmediatamente anteriores. No, sí, Sergio, la verdad es que eso hay que decirlo. Lo que esta selección Tolima, esta selección Zipaquirá, es que mire cómo cambian los equipos, los partidos. Con equipos como Zipaquirá, un equipo que no le ha dado ventajas, está marcando bien. Además que no corre mucho, Jorge, pero está, lo hemos venido manifestando, está adelantando sus líneas, meten el pelotazo y quedan las jugadoras de Selección Tolima que se van al terreno de Zipaquirá, quedan adelantadas y no tienen capacidad de regreso. No tienen regreso, ese es el error que está cometiendo la Selección Tolima y Beltrán va a tener que percatarse de eso. Creo que este tiempo lo pidió él para corregir, vamos a ver, arranca de nuevo este compromiso, Sergio. Sí, se va a poner la pelota detrás del esférico, se trata de Sierra, Adriana Sierra. Marcado con la blusa número 3, fue cambio, ¿no? Sí, ingresa, señor, en la parte, bueno, después del descanso. Alianza Ferroeléctrica Limitada, todo en materiales para construcción y ferretería, materiales eléctricos en general. Recordamos a los televidentes, Mirador del Magdalena, próximamente gran inauguración, restaurante Pescadería. La pelota es para para Zipaquirá, intentando de nuevo, la busca la jugadora, se trata de esta jugadora marcada con la blusa número 14 del equipo zipaquireño, Dayana Aldana, la mujer del gol. Atrás para Castro, la pisa Castro, toca corto para su compañera Angie Ortiz. Intentaba Angie, se equivoca en la entrega. De nuevo el equipo de Zipaquirá dominando, juegan atrás, largo, va a rematar de media distancia. Bien,
Castro se queda con la pelota. Buena llegada de Zipaquirá. ¡Qué equipo, qué selección esta de Zipaquirá! Está hoy, esta noche, está jugando con todo. Le está demostrando a la selección Tolima, por algo es la segunda en la tabla de posiciones. Sí, señor. Aprovechamos. Transmite el canal Puri TV. Puri Motos, lo mejor en motos. Repuesto y accesorio para Suzuki, Kawasaki, AKT, Auteco, NGK, Yamaha y Honda. No, bueno, ahí dominaba el esférico Yurixa Gómez. Están quedando la selección, no tienen el remate, la potencia en el remate. Han preferido tocar la pelota y en este aspecto se está perdiendo oportunidad del equipo de selección Tolima. Se ha perdido la dinámica que le hemos visto a la selección Tolima. Ok, hay peligro serio. Bueno, de nuevo el equipo de Zipa. Gol, 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 gol. Estefany Benito consigue la tercera anotación del partido. Minuto, minuto, marcamos el tiempo. Minuto 13:40, Sergio. Minuto 13:40, ahí está. El tercer gol del partido. La pelota es para el equipo de Selección Tolima, intentando de nuevo, buscando zafarse de la marca. Dominando, pero no sé qué parece aquí Benito con el esférico de nuevo. Alcanzaban a tocar, la pelota se va a la línea de costado. La reposición la va a hacer el equipo de Selección Zipa. Se queda la pelota vagando, hay 1-2 jugadoras de Selección Tolima, alcanzan a recuperar. Enganchaba, metía la pierna, no alcanzaba a recuperar la pelota la jugadora tolimense Salcedo. Juega atrás para Castro, Somara con la pelota, va a ser efectivo, levanta la mirada. Toca para la jugadora Salcedo, la perdía Salcedo, se va a la línea de costado. La reposición la va a ser efectiva, jugador de Zipa, Laura Torres. No tiene salida la Selección Tolima. Ha cerrado bien las marcas la selección de Zipaquirá. Vamos a ver, ahí ataca Tolima, serio. Ok, Tolima bastante repetitivo en estos primeros 20 minutos. Marcamos el tiempo de juego. 14 minutos 53 segundos, Sergio, televidentes. 14 minutos 53 segundos, marcador 3 para Zipaquirá, 0 para Tolima. El servicio de esquina lo busca Zipa, va a rematar, gol, 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 gol. Golazo, gol, 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 golazo. Golazo de Laura Torres, sí señor. Laura Torres, recordamos el tiempo. Esta anotación llegó en el minuto 15, Sergio, televidentes. Minuto 15, faltan 5. Tendrá que componer el profe Rodrigo Beltrán en los minutos de descanso porque el equipo no se encuentra en el terreno de juego. Con todo, salió Zipaquirá a demostrarle a Tolima que la verdad que tiene un buen equipo, se puede hablar y se puede decir. Qué bien está jugando este equipo azul con blanco en la noche de hoy. Tolima completamente perdido en el terreno de juego. Se va la pelota por fuera, aprovechamos. Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. Alcaldía Municipal de Purificación, Garantía de Progreso con Justicia Social. Transmite el canal Puri TV, Televisión para Todos. Comisaría de Familia, Paz y Reconciliación este fin de año. Evita la violencia intrafamiliar. Hogares felices, cuenta con nosotros. Un mensaje del doctor Carlos Ariel Bermúdez Pava, Comisario de Familia. Demasiadamente repetitivo, Jorge. Están cambiando la pelota hacia los mismos costados y esto permite que los jugadores de Zipa estén bien fotografiando cada uno de los movimientos de Selección Tolima y por eso le están anticipando las marcas. No, es que es una marca muy constante la de la Selección Zipaquirá. No, la está rotando. La está rotando, no le da momento, no le da fuego a la Selección Tolima y esto, por esto va el resultado, serio, 4-0. Sí, señor, esperemos a ver qué ocurre con esto. Alcanzaba a meter la humanidad la jugadora Benito del equipo de Zipaquirá, se va por fuera, la reposición efectiva la va a ser Selección Tolima. Pelota atrás para Castro, la pedía Xiomara, no le llegaba. Intenta de nuevo Castro, le pega incómodamente la pelota, se va por fuera. La reposición de costado es para Zipaquirá. Ciclo Repuestos Aldana, la clínica de su bicicleta. Gillo Aldana, el concejal del deporte. Transmite nuestro canal Puri TV, que bueno, intentando pelotazo largo de profundidad. En este sentido tiene mejor remate el Selección Tolima, pero no lo ha aprovechado. No, en esta noche no se le ha visto a la guardameta de la Selección Tolima, porque no la han dejado. Zipaquirá no le ha dado esa oportunidad como las que ha tenido anteriormente en los otros compromisos la portera de la Selección Tolima, Sergio. Bueno, se quedaba en la marca la jugadora de Tolima, Yurixa Gómez, atrás. El esférico para Castro, a ras de piso, toca para su buen acompañante, buscando Angie Ortiz. Angie Ortiz con la pelota, recuperaba intentando Tolima, se le va por fuera. El servicio de costado lo va a hacer efectivo el seleccionado de Zipaquirá. Pelota que quedaba en piernas de la jugadora de Zipa, dominando de nuevo, intentando. Había perfil para Laura Camacho, Jorge. Por poquito una buena llegada del equipo zipaquireño. No, es que ese equipo de Zipaquirá, cuando dicen atacar, se van dos, tres y hasta las cuatro, pero se regresa otra. Qué bien esa marca, cómo juega de bien Zipaquirá. Ok, dominando Zipaquirá de nuevo, se equivocaba y le entrega, la pelota la consigue, Sierra, Adriana Sierra,
marcada con la luz número 3, va a ser el servicio, cambia atrás para Castro, Xiomara con el esférico, levanta la cabeza, levanta la mirada, prefiere jugar con las dos manos, mitad de la cancha, le pega como viene, intentaba jugar atrás, anticipan en la marca, metía la pierna la jugadora Laura Camacho, el servicio lo va a hacer efectivo, Selección Tolima, la anticipan en la marca de nuevo, y levantaba la pierna, indica el juez central que hay una... Una falta ahí de la selección, ¿no? Sí, de la selección de Zipaquirá. Vamos a ver qué táctica, cómo le pega aquí la Selección Tolima, quien quita que sea el 4-1. Hay posibilidad para Tolima detrás del esférico. Bueno, vemos a la jugadora Adriana Sierra con perfil. Vamos a ver qué doble jugada, ¿no? Parece que la va a pegar con la zurda. Sí, es doble jugada la acción. A ver, una doble jugada, 2, 3, 4 jugadoras del equipo de Selección Zipa acompañando a su guardametas en este partido cuando marcamos el tiempo. Restan 2 minutos para que culmine. 2 minutos entonces para que termine el partido. De acuerdo al cronómetro que manejamos nosotros, va a rematar, le pegaba incómodamente, le anticipaban también en la marca, la pelota se va al servicio de esquina, lo va a hacer efectivo Tolima, pelota arriba, manos arriba, intentando, metía la cabeza la pequeñita del equipo tolimense, Yurixa Gómez. Hay nueva falta que corresponde al seleccionado de Tolima. Una falta más buscada por la jugadora de la Selección Tolima, por la pequeña, por la estatura, pero el árbitro estaba cerca, se percata de la acción y ya se va a hacer el cobro. Bueno, está Adriana Gómez de nuevo, a ver, doble jugada. Vamos a ver si ahora sí le va a pegar bien a la pelota, se toma todo su tiempo, remata bien, alcanzaba a tocarla, buscaba Yurixa Gómez, pero muy bien la zona de... contundencia de marcador del equipo de Zipaquirá, alcanzan a sacar ese peligro de su saga, intentando de nuevo el equipo de Selección Tolima, se equivocaban ahí en la salida, pelota atrás larga para Angie Ortiz, en manos de Castro, por fuera y le pitan ahí, cartón amarillo. Sí, cartón amarillo, sí. Para Castro, para Xiomara Castro. Castro, anótelo ahí, minuto. 19 minutos, Sergio. 19 minutos, parte inicial, primera amarilla del partido, no se me amarilla ahí, mi estimado Eric. Dominando el equipo de Zipaquirá. Detrás de la pelota la gordita, ¿no? la más trozudita del equipo de Zipaquirá. Y ojo, porque le pega muy fuerte. Pega muy duro la pelota. Bien, ahí se quedaba. Se quedaba, buscaba bien Castro, pero siempre está Castro ahí, despierta, atenta al accionar del equipo contrario. Xiomara Castro, el servicio lo va a hacer efectivo Benito. Las manos arriba, la busca la jugadora de Selección Tolima. Este es Erika Amortegui, que ingresó en estos últimos minutos de la parte inicial del partido. Engancha, Castro con el esférico, va a hacer despeje, se demora un poquito. Suena el silbato que han indicando que han concluido los primeros 20 minutos de este partido que no favorece al seleccionado de nuestro departamento tolimense. La verdad que, Sergio, pudimos ver 20 minutos muy rápidos, jugando dos equipos a lo que vinieron. Dos equipos que por algo son los dos primeros de la tabla de posiciones. Una Zipaquirá que Tolima nunca pensó que este equipo azul le fuera a jugar esta táctica de esa forma y de esa manera. Las tomó de sorpresa. Pensaban, creían que habían jugado con equipo, pero no de esta categoría. La Selección Zipaquirá juega muy bien, arrastra las marcas, cubre muy bien. En el momento de atacar lo hacen bien. O sea, es un equipo bien fundamentado, tanto adelante como en la media y como atrás. Hablamos de media porque en la de volantes se ubican tres de ellas y la verdad que no le dan la salida a la Selección Tolima. Le anticipan siempre la marca. Y esto ha hecho... Le achican los espacios en la salida al equipo de Selección Tolima. La verdad es que la Selección Tolima, lo podemos decir, está completamente perdida. ¿Usted se trajo esta noche la niña? Sí, claro, aquí la tenemos. A ver, los que venden, en serio. Bien, aquí transmite el canal Puri TV, que es televisión al servicio de todos. Aprovechamos, Abraham, nos vamos con el euro completo. Luzmery Rodríguez, felices fiestas, buena salud y bienestar. Almacén Cortés del Popular Cachucha. Concejal Agustín Alvis, el Popular Team apoyando el deporte purificense, les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Sala de belleza J. Giret, María Consuelo Hernández, asesora de imagen. Mirador del Magdalena, el mejor sitio para sus eventos sociales. Taller Polanco, distribuidor de oxígenos de Colombia, venta de oxígeno, acetileno, CO2, argón, nitrógeno, mezclas, gas propano, helio para inflar bombas, alquiler de plantas eléctricas, motosoldadores y pulidoras. Teléfono 320-689-1606, 315-294-8237. Alianza Ferroeléctrica Limitada, todo en materiales para la construcción y ferretería, bombillos, tomas, contadores, tubos y todo en eléctricos. Purimotos, lo mejor en motos, repuestos y accesorios. Javier Ordóñez, calle Quinta número 1077, frente a la bomba de móvil. Repuesto para Suzuki, Kawasaki, AKT, Auteco, NGK, Yamaha y Honda. Comisaría de Familia, doctor Carlos Ariel Bermúdez Pava, les desea paz y reconciliación en este fin de año. Evita la violencia intrafamiliar. Hogares Felices, cuenta con nosotros.
Ciclorepuesto Aldana, la clínica de su bicicleta. Gillo Aldana, el concejal del deporte. Ok, gracias entonces a nuestro stand comercial, al Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte, Alcaldía Municipal de Purificación, Garantía de Progreso con Justicia Social. Nosotros hacemos una pausa y ya retornamos para la parte complementaria de este partido. Esperemos a ver qué ocurre con Selección Tolima y Selección Zipaquirá. Sigue disfrutando de todo el entretenimiento de nuestra televisión local. Marca nuestra línea de información y ponte en contacto con todo lo que quieres ver. Eventos, farándula, deportes, música, noticias, humor, animados y mucha variedad. Puri TV, televisión al servicio de todos. Calma tu sed de vivir con Agua Vida, 100% natural. Agua potable, ultrafiltrada, libre de contaminantes químicos y patógenos. Tres capas de protección. Informes y ventas al 2281-287. Carrera Sexta número 5 a 30, Barrio El Puerto. Empacada por Alpes H2O. Después de abierta, consumas en el menor tiempo posible. Si te gusta la emoción, el deporte, la adrenalina, que no te pase esto. Entonces corre a cancelar los primeros 5 días de cada mes tu mensualidad en Litepuri. Evita cortes innecesarios y conecta tus sentidos con la mejor televisión del mundo. Sigue disfrutando de todo el entretenimiento de nuestra televisión local. Marca nuestra línea de información y ponte en contacto con todo lo que quieres ver. Eventos, farándula, deportes, música, noticias, humor, animados y mucha variedad. Puri TV, televisión al servicio de todos. Ok, bienvenidos a los 20 minutos complementarios de partido. Profesor Mario Botero, bueno, bienvenido, saludo para usted, que es la persona que se ha encargado de la verificación de documentos de cada una de las jugadoras. Sí, muy buenas noches, darle un saludo a usted, a la emisora, a su programa y a todas las personas que nos están acompañando esta noche. Bueno, profe, ¿cómo quedan para mañana los partidos? O bueno, los partidos para la final, mejor. Como habíamos hablado en el Congreso Técnico, los partidos en el día de mañana están programados para las 8 de la mañana, 9 de la mañana y 10 de la mañana. Y la clausura iría después del último partido. Bueno, esa es la información para que la gente esté enterada, para que la gente entonces esté atenta a los partidos, balance que se pueda hacer hasta este momento. Hombre, vemos de que el nivel de las jugadoras, un buen nivel técnico de por lo menos 4 equipos. Yo tengo que destacar el trabajo que se está haciendo con el equipo de Purificación, con el equipo que tiene el profesor Chará. Hay que darle continuidad a este proceso. Como ustedes están viendo, hay equipos muy bien fundamentados, como el equipo del Tolima, el equipo de Zipa, Boyacá y el equipo de Cundinamarca. Estos equipos nos han sorprendido. Las niñas tienen unas habilidades muy buenas y esperamos que las niñas de Purificación continúen con el proceso que tienen con el profesor Chará. Igualmente, me permito invitar a todos los purificenses para que mañana, a partir de las 8 de la mañana, a las 9 y a las 10, nos acompañen en los últimos partidos y a estas delegaciones le mostremos de que Purificación sí quiere el deporte. Bueno, gracias al profesor Mario Botero. Aquí estamos a través de nuestro canal Puri TV, compartiendo con todos ustedes la información deportiva. Y han comenzado los 20 minutos finales. Esto se mantiene, Jorge, marcador. Sí, se mantiene 4-0. Es el resultado hasta el momento. Vamos a ver qué los técnicos, cómo van a manejar estas segundas acciones, sobre todo la selección Tolima, que está cayendo ante la selección de Zipaquirá, Sergio. Bueno, esperemos a ver qué cambios, qué se trabajó en los minutos de descanso para continuar el desarrollo de este partido en los 20 minutos finales, donde el equipo de selección Tolima tiene que buscar remontar este marcador que es adverso. Sí, hay que buscar a modificar las acciones, a modificar sobre todo en el terreno de juego, cómo se va a replantear para poder así buscar
a empatar el compromiso y por qué no a ganarlo. Pero vemos una selección Zipaquirá de la mismo modo como en el primer tiempo en el terreno de juego, Sergio. Bien, transmite el canal Puri TV Televisión al servicio de todos desde el Coliseo Juan C. Carrizosa. Así que bienvenidos de nuevo todos ustedes a la parte complementaria de este partido. La pelota atrás lo va a hacer efectivo la jugadora de... Esta es Castañeda, marcada con la luz número 20. Jugadoras que han tenido muy buen comportamiento en la parte inicial. Esperemos a ver qué ocurre con esto, Abraham. Taller Polanco, distribuidor de oxígeno de Colombia, venta de oxígeno, acetileno, CO2, argón, nitrógeno, mezclas, gas propano, helio para inflar bombas, alquiler de plantas eléctricas, motos, soldadores y pulidoras. Ok, mi estimado Eric, marcamos el tiempo de juego. 2 minutos 35 segundos jugados, Sergio, hasta el momento. 2 minutos 35 segundos, esto se mantiene. 4 para selección Zipa, 0 para selección Tolima. Pelota larga para nadie, se pierde la línea de costado. La reposición corresponde al equipo tolimense, lo va a hacer efectivo jugadora. Se trata de Yohaira Salcedo. Hacen el servicio terreno del equipo de Zipa, dominando, intentando de nuevo la gente del equipo azul. El equipo azul, pierna de Benito. Benito con la pelota, recupera Tolima por intermedio de Linda Rodríguez. Rodríguez atrás, cambia para Castro. Xiomara con el esférico a ras de piso. Raya divisoria de esta unidad deportiva. Intenta ras de piso, bien, recupera la gente de selección Zipa por intermedio de Benito. Dominando el equipo atrás, recupera Tolima, tiene perfil, va a cambiar, intenta, prefiere jugar la individual, le presionan en la marca, la pierde la jugadora tolimense. Yohaira Salcedo recupera de nuevo Zipa, la pelota larga, se va a la línea de costado. ¿Cómo recuperan las jugadoras de Zipaquirá en el momento cuando se pierde la pelota? Ellas son unas jugadoras muy rápidas, hay peligro, pero no pasó. Ahí se iba a voltear la jugadora de selección Tolima, no pudo, perdió el perfil. Linda Rodríguez, buena llegada. Sorprendido entonces el equipo de Zipaquirá, con no esperaban esta pelota. Pero muy, muy segura Castañeda, la portera de la selección de Zipaquirá, porque en el momento que la jugadora de la selección Tolima se preparaba para el remate, ya estaba Castañeda cerca a la jugada. Bueno, y la jugada que corresponde al equipo de selección Tolima detrás del esférico, vamos a ver, ahí camina Yohaira Salcedo, de igual manera Angie Ortiz. Pelota que está detrás de la esférica, le va a rematar de pierna derecha. Se toma todo su tiempo, cambia la mirada al segundo palo. Remata mitad de la cancha. Atrás para la gente de Zipaquirá. Tolima con el esférico, Castro con la pelota, no se complica. La suelta de uno intentándoselo un poquito larga. No llegaba la jugadora tolimense Angie Ortiz. La reposición la hace atrás la gente de selección Zipa. Intentando, este es Magali Castañeda con el esférico de mano derecha. Terreno del equipo tolimense, se va larga, no llegaba la pelota y servicio de costado. Alianza Ferroeléctrica Alimentada, todo en materiales para la construcción y ferretería, todo en eléctricos también. Bueno, Castro con la pelota, toca para Salcedo. Salcedo con el esférico, se complica un poco ahí de nuevo selección Tolima intentando, la busca la gente de Zipaquirá. Atrás tocaba la pelota Camacho, le pega como viene la jugadora Castañeda, pelota que se va por fuera. No salió a lo que esperábamos la selección Tolima, Sergio. Le falta más contundencia. Ahí pierde la pelota, la entrega. Recuperando el equipo de Zipaquirá. La pelota se va a la línea de costado. La reposición de nuevo del equipo de Zipaquirá. Efectivo el servicio, lo va a hacer el Camacho. Se toma todo su tiempo, no hay afán. No hay que acelerar porque va ganando 4-0 el equipo. Sí, tienen el resultado y esto es lo que se está mirando y analizando por parte de los jugadores de Zipaquirá. Son más calmadas, más tranquilas, tienen el resultado a favor. Las que tienen que buscar es la selección Tolima, solo es que afana. Bueno, esperemos a ver que las cosas han cambiado un poco porque el equipo de selección Tolima está forzando el error del equipo de Zipaquirá, que en dos ocasiones consecutivas ya hubo una falta que no aprovechó muy bien el equipo de Tolima y este saque donde se equivoca la portera Castañeda. Sí, ¿no? Y lo más principal de la selección Zipa es que cuando se van a hacer esta clase de cobros, encima y están ahí cerrando las marcas, cerrando el cobro y no le dan espacio. Bueno, remataba muy bien Yohaira Salcedo, se va a voltear la gente de Tolima. Linda Rodríguez, no llegaba la pelota, aprovechamos. Purimotos, lo mejor en motos, repuestos y accesorios. Javier Ordóñez R le decía feliz Navidad y próspero año nuevo. Laura Torres con la pelota, toca atrás para Castañeda. Linda con el esférico, ahí me al servicio. Lo va a cobrar de nuevo el equipo de selección Tolima. Detrás de la pelota se trata de Juliet Gómez, la pequeñita Gómez, intentando, cambiaba para Angie Ortiz. Ortiz para la jugadora Gómez, atrás para Castro, dominando el equipo tolimense. A ras de la banda blanca, pero muy bien, alcanzaba a meter la pierna de Dayana Aldana y envía la pelota a la línea de fondo. Es Aldana cómo corre, sube, baja, marca, está
ataca. Bueno, es una jugadora muy fundamental en el sistema de Zipaquirá, Sergio. No se complicaba la jugadora del equipo de Zipaquirá, le pegaba la pelota como bien. Esta es Stephanie Benito, marcado con la blusa número 17, que es la jugadora, la capitana del equipo de Zipa, y buena llegada del equipo blanco con azul. De apellido Benito, ¿no? ¿Cómo juega de bien esta jugadora? De San Benito. De San Benito. De por allá, de donde es el amigo, aquel amigo. Abraham María Mendoza. Familiar de San Benito Abad. San Benito Abad de los Montes de María. Sí, señor, la pelota la buscaba. Jugadora del equipo tolimense, Yajaira Salcedo. La envía al servicio de esquina que corresponde al seleccionado de Zipaquirá. Esperemos a ver qué ocurre con esto. Se va a hacer el servicio. Dos manos arriba. El balón es de color verde, ¿no? Así que bueno, cambió el color. No, y así la mayoría. Había unos blancos. Ahora que ya había unos blancos, ahora hay unos verdecitos. Y hay una de jugadoras Zipaquirá que tiene los mismos zapatos. Yulit Gómez con la pelota, toca atrás para Castro. Xiomara con el esférico, pega arriba, alcanzaba a meter la cabeza. Jugadora Zipaquirá, la pelota se va por fuera, el servicio de nuevo. Atrás del esférico, Angie Ortiz. Estas niñas permanecen y juegan los 40 minutos y es muy poco el relevo que se les hace, Jorge, tanto a la jugadora Ortiz como a la niña Gómez. Sí, porque es que el técnico, la verdad es que le ha dado la confianza. Saben de la parte fundamental que es en el terreno, en el momento del terreno de juego. Ahí ataca Zipaquirá. Bueno, se viene Zipaquirá, bien. Le pegaba de pierna derecha muy fuerte a Dayana Aldana, la pelota se va por fuera. Buena llegada del equipo zipaquireño, intentando Tolima en la salida, pero no han podido, Jorge, todavía encontrarse con el esférico ni con pelota mediante toque o con pelota dominada. No puede. Ese equipo de Zipaquirá encima es un equipo muy cosquilloso, si lo hablamos en el autor del deporte, Sergio. Presionando mucho la pelota para Juliet Gómez. Gómez con el esférico intentaba meter la pierna, se va a la línea de costado. El servicio lo va a hacer efectivo la gente de Zipaquirá. Aldana con el esférico. Se trata de Dayana. Atrás para Castañeda. Magali, le pega fuerte la pelota, larga, y aprovechamos. Comisaría de Familia, paz y reconciliación en este fin de año. Evita la violencia intrafamiliar. Hogares felices, cuenta con nosotros. Un mensaje del doctor Carlos Ariel Bermúdez Pava. El hombre tiene la cascadura. Ese es como el caracol, ese es el mensaje. Mi estimado Eric, marcamos el tiempo de juego. 9 minutos 16 segundos de la etapa final, Sergio. 9 minutos 16 segundos, parte complementaria del partido. Está metiendo Zipaquirá esto en el congelador. Sí, ya están dándole manejo en la parte de volantes y la parte de medio campo. Están jugando más tranquilas, más calmadas. Tolima es la que tiene que buscar a remontar el resultado. Bueno, tiene 10 minutos Tolima para que apriete, pelota larga para nadie. No llegaba Angie Ortiz, la pelota se va larga, el servicio lo va a hacer efectivo la jugadora de Zipaquirá, Laura Camacho, la gordita Camacho, que le pega muy fuerte. Le pega muy fuerte y tiene unos cierres muy importantes esa guardameta de Zipaquirá. Bueno, se venía con todo, la pequeñita, y está marcada con la blusa número 9, se trata de Jennifer Gómez, que le pega muy bien también a la redonda, Abraham. Ciclo Repuesto de Aldana, la clínica de su bicicleta. Gillo Aldana, el concejal del deporte. Sí, señor, aprovechamos. Vamos a saludar entonces a la gente del Mirador de la Magdalena. Próximamente, inauguración, restaurante, pescadería. A la gente, bueno, Almacén Cortés, del Popular Cachucha, que también ha estado con nosotros. De igual manera, bueno, a cada uno de ustedes, qué bueno. El servicio lo va a hacer efectivo. Tolima por intermedio de Ortiz. Ortiz para la jugadora Xiomara Castro. Pero se equivocan, dos jugadoras, recuperan la pelota, se viene Zipaquirá, pero bien Castro de nuevo, dos remates, uno, viene el otro, pero bien ubicada Xiomara Castro y saca el peligro de su saga, el servicio arriba. Lo va a hacer efectivo Zipaquirá, bien, de cabeza, tocaba la pelota Yohaira Salcedo, la busca Tolima, intenta, toca corto, se va a cambiar, levanta la mirada, engancha con la pierna izquierda, le pegaba mal a la pelota, se va por fuera, la reposición la va a hacer efectivo la jugadora de Zipaquirá, se trata de Camacho, atrás para Magali Castañeda, Camacho con la pelota, camina, la jugadora de Zipaquirá, toca corto, pisa, engancha atrás, cambia para la jugadora de Zipaquirá, se trata de Stephanie Benito. Benito con la pelota, ras de piso, queda en manos de Xiomara Castro. Por momentos se preocupa la selección del Tolima, pero Zipaquirá está bien paradita en el terreno de juego. Por poco se consigue la quinta anotación, pero qué bien la jugadora Castro, la guardameta del Tolima. Bien intentando pisar la pelota la jugadora tolimense. Gómez con el esférico, la perdía, presionando bien en la marca Stephanie Benito, se va por fuera. El servicio de nuevo para el equipo zipaquireño. Ya, tiene un poco de cansancio la jugadora. Está haciendo barra, ¿no? Sí, está haciendo barra la jugadora de Zipaquirá, y lógico. Laura Camacho. Sí, Camacho, sí, ha corrido, ha jugado, la verdad que lo ha hecho muy bien. Y no, y ahí donde está completica.
Ay, Gómez con la pelota, alcanzaba, le quitaban a Salcedo el esférico. Buena, buena intención del equipo tolimense. Luz Mary Rodríguez le desea felices fiestas, buena salud y bienestar. La pelota atrás dominando Selección Tolima, va a rematar. Dos jugadoras recupera la gente de Zipaquirá, terreno del equipo azul con blanco. Alcanzaba a tocar la pelota Stephanie Benito, de nuevo Benito presionando, recupera la gente de Tolima por intermedio de Linda Rodríguez. Rodríguez con el esférico, engancha, 1-2 en la marca. La pelota se va por fuera, el servicio corresponde al seleccionado tolimense. Angie Ortiz, pelota arriba, alcanzaba a meter la cabeza, recupera la gente de Zipaquirá por intermedio de Dayana Aldana. Aldana con la pelota, cambia atrás para Camacho. Camacho con el esférico para Castañeda. Le pega como viene, bien a las manos de Castro. Qué bien, lo busca Castañeda también desde larga distancia. Y se encuentra con una guardameta Castro que está bien. Bueno, tiene oportunidad, viene Tolima por intermedio de Angie Ortiz. Va a rematar, se demora un poco. Bien en las manos de Magali, que recibe la pelota, y el silbato. Suena el silbato. Sí, nos descontaron los 5 segundos rápido porque no sacó la guardameta de la selección de Zipaquirá. Bueno, marcamos el tiempo de esta parte complementaria. Televidentes, 12 minutos 54 segundos hasta el momento jugados de la etapa final, Sergio. 12 minutos 54 segundos. Estamos entonces a 7 minutos de la final de este partido. Marcador 4 para Selección Zipaquirá, 0 para Tolima. Almacén Cortés, del popular Cachucha, todo en materiales para construcción y ferretería. ¡Va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Yurixa Gómez! ¡Muricia Yurixa Gómez! 13 minutos 15 segundos, parte complementaria. Se consigue el descuento el descuento de partido. Y esto está 4 por 1, Jorge. Ojalá que esto no... Mire. Se viene Tolima de nuevo, va a rematar. Gol, 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 gol. Yajaira Salcedo consigue la segunda anotación del partido y se levanta el público. Minuto. 13:40 minutos, 12 goles ahí inmediatamente de Selección Tolima. Como lo habíamos dicho, pide tiempo con Dinamarca. Lo habíamos dicho, dos pelotazos de profundidad, como había venido jugando el equipo de Tolima, y consigue la segunda anotación del partido. Lo habíamos anunciado, ojo, porque esta Selección Tolima, cuando dice a encontrarse, se encuentran, se buscan. Así lo ha hecho en el momento de atacar la Selección Tolima. Dos goles muy rápidos y esto le da un poco más de moral al equipo tolimense, que está perdiendo 4-2. Bueno, pedía tiempo, Zipaquirá, aprovechamos. Concejal Agustín Alvis, el popular team apoyando el deporte purificense. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea. Sala de Belleza J. Giret, María Consuelo Hernández, asesora de imagen. Mirador del Magdalena, el mejor sitio en purificación para sus eventos sociales en este fin de año y durante todo el año. Taller Polanco, distribuidor de oxígenos de Colombia. Venta de oxígeno, acetileno, CO2, argón, nitrógeno, mezclas, gas propano, helio para inflar bombas, alquiler de plantas eléctricas, motosoldadores y pulidora. 320-689-1606 y 315-294-8237, sus celulares. Alianza Ferroeléctrica Limitada, todo en materiales para la construcción y ferretería, bombillos, tomas y todo en artículos eléctricos. Purimotos, los mejores motos, repuestos y accesorios para Suzuki, Kawasaki, AKT, Auteco, NJT, Yamaha y Honda. Ok, Mirador de Magdalena, Instituto Purificense para la Recreación y el Deporte. Se viene Tolima con todo, va a intentar, va a voltear, se va a rematar. 1-2 en la marca, la lucha, el agua pega, la jugadora Angie Ortiz. Se va a voltear Angie Ortiz presionando la marca. Tiene Tolima espacio, va a rematar, viene gol. Estefanía Castañeda saca una buena oportunidad. Tomó otro aire la Selección Tolima. Por poco se consigue la tercera anotación. Qué bien está jugando Tolima en este minuto, Sergio. Bueno, cambió el accionar el equipo tolimense en estos minutos ya finales de este gran partido. Marcador 2 para Selección Tolima, 2 para Selección Zipaquirá. El público se emociona aquí en el Coliseo Juan C. Carrizosa. Dominando Tolima, intentando sacar la pelota de su saga. La pelota se va por fuera. La reposición de costado. Se descompuso un poco la selección de Zipaquirá. Los tomó de sorpresa estos dos goles. Muy rápido de la selección Tolima. Ahí ataca. Bueno, se viene Tolima con todo. Intentando el equipo vino tinto con blanco. Se va a piso, hay falta. Alcanzaban a presionar Linda Rodríguez. Se va al piso. El servicio de costado lo va a hacer efectivo Angie Ortiz. Ortiz con la pelota arriba. Recupera Camacho a Ortiz. De nuevo con la pelota, engancha de nuevo Tolima, arriba, le pega como viene la jugadora Stephanie Benito, dominando Tolima de nuevo, camina la cancha, raya divisoria, buscando Tolima, se va a jugar al piso y el falta. Una falta ahí y tarjeta amarilla, minuto.
15 minutos 31 segundos, Sergio. 15 minutos 31 segundos, segunda amarilla del partido, Jorge. Sí, es la segunda. Y para el equipo de Zipaquirá, qué peligro hay para la selección de Zipaquirá. Cobra Tolima. Bueno, aquí hay la oportunidad para que el equipo tolimense remate de media distancia. Vamos a ver si alcanzamos. Comisaría de Familia, Paz y Reconciliación en este año nuevo. Bueno, va a rematar. La pelota alcanza a pegar. En humanidad se equivocaban ahí. Estefanía Castañeda y Camacho. La pelota se va por fuera, la busca la gente de Selección Tolima, enganchaba un poco, se le iba un poco incómoda, recupera la niña de Selección Tolima, la pierna a ras de piso, no alcanzaba a dominar la pelota Salcedo, atrás para Selección Tolima, intentando luego se voltea, se trata de Angie Ortiz, Ortiz con la pelota, cambia para Zaira Huertas, Huertas con la pelota, de nuevo Tolima, va a cambiar, recupera la gente de Zipaquirá, Laura Torres con la pelota, se equivocaba, se va a la línea de costado, el esférico lo va a hacer efectivo Juliet Gómez. Juliet recupera a la gente de Zipaquirá, intentando, tiene perfil, se viene con todo. Viene, hay falta ahí. Hay falta, hay salida, falta no, salió un poco por fuera de la línea amarilla y sancionan los jueces de partido. Sergio, 16 minutos 33 segundos, falta peligrosa al borde del área. Sí señor, falta peligrosa al borde del área, mi estimado George. Vamos a ver qué practica la selección de Zipaquirá. Vamos a ver qué practica la selección de Zipaquirá. Ahí se acercó, Broserio. Esperemos a ver, le pegaba muy fuerte, fuerte, fuerte. La jugadora Laura Camacho, la pelota se va por fuera. Se viene Tolima con todo, no alcanza a salir la pelota. Recuperaba el equipo de Selección Tolima, que no puede complicarse, Jorge. No se debe dejar presionar, sobre todo en cabecera del área. Sí, eso es lo que tiene que repercatarse rápidamente el técnico del Tolima. Porque Zipaquirá por momentos se va a atacar, a buscar el resultado. Bien, la pelota atrás, la busca la gente de Cundinamarca. Tiene perfil. Stephanie Benito enganchaba la pelota, pero ha reaccionado el equipo tolimense. Qué jugadora está Stephanie Benito. Juega muy bien, hace bien las acciones, cierra bien. Y la verdad es que ha creado dos opciones peligrosas de gol. La pelota para Stephanie Benito no llegaba. Recupera Tolima, va a hacerle servicio la jugadora. Esta es Xiomara Castro, intentando sacar la pelota de su terreno. Metía la pierna Angie Ortiz, recupera de nuevo Tolima, intentando, cambian atrás para Castro, le va a pegar Castro como viene, no se complica, pelotazo largo, la pelota se va por fuera. Ciclorepuesto de Aldana, la clínica de su bicicleta, Gillo Aldana, el concejal del deporte. Atrás la pelota, este es Camacho, toca para Castañeda, Camacho con la pelota, Estefanía con el esférico, le pega fuerte, alcanzaba a recuperar, ahí viene, viene Camacho, le pegaba y alcanzaba a tocar la humanidad de Yurixa Gómez, la pelota se va por fuera. El servicio es de esquina, lo va a hacer efectivo la gente de Selección Zipa. Tiene tiempo Tolima para recuperarse, Castro con el esférico recupera, se viene con todo, se proyecta, tiene perfil, va a rematar, prefirió, la busca la gente de Tolima, va a intentar de nuevo de pierna izquierda. Le pegaba Yokaira Salcedo, servicio para Tolima de nuevo, pelota, hay una, otra, cartón amarillo ahí. Hay un cartón amarillo para la jugadora de Zipaquirá. Jugada muy rápida y peligrosa. Va a cobrar Tolima. Ojo, porque aquí puede estar en la tercera anotación, Sergio. Sergio, 18 minutos, 17 segundos. Aproximadamente 2 minutos para que se acabe este encuentro. Ok, seguimos entonces. Le va a pegar Selección Tolima. Lo marca exacto, lo marca exacto. Está por fuera, está por... Es que está... Lo sancionaron al técnico. Sí, él está expulsado, pero está en las graderías. No sé, la verdad pues, la verdad es que no sabemos, pero el técnico está en la gradería. Puede estar ahí, no hay problema. Ok, ahí está la pelota, domina Tolima, se viene con todo, hay posibilidad. Tiene perfil, va a rematar, se le queda un poco la pelota. Le pega como viene Dayana Aldana, la pelota se va por fuera. La reposición para el... ¿Qué partido, Jorge? ¿Qué partido tan emocionante y sobre todo... Uy, qué jugada, se va a voltear, intenta, se le ve un poco larga. Tiene perfil de pierna izquierda, se le va larga. Sobre todo cuando ya restan pocos minutos para terminar esto de nervios indios, Sergio. Bueno, queda un minuto, último minuto. Bueno, de acuerdo al cronómetro que nosotros manejamos, se viene con todo. El equipo de Zipaquirá le pega como viene Castro. Xiomara, pelota larga. Y están pidiendo tiempo ya. Está pidiendo tiempo el profesor del equipo de Zipaquirá. Sí, quedó la jugadora resentida del equipo de Zipaquirá. La selección de Zipaquirá, vamos a ver que dentro de la parte médica auxiliarla. A ver. Dayana Aldana, la jugadora que estaba en el piso, ya se para.
ya se repone. El servicio lo va a hacer efectivo Castañeda, Stephanie Castañeda, la gordita Castañeda. La pelota para Castañeda, toca para Stephanie Benito. Benito con el esférico, la pizza, una, dos jugadoras del equipo Selección Tolima. Bien, alcanzaba a meter la pierna Luis de Urixa Gómez. La pelota se va a la línea de costado. La reposición la va a ser efectiva la selección de Zipa. Juegan atrás para Castañeda, le van a rematar, va a rematar Castañeda. Le anticipan en la marca, viene Tolima, recupera, tiene perfil, prefieren jugar al individual. ¡Se la comió! Muy peligrosa, peligrosa estacionar, muy rápido. La verdad que emocionante estos últimos minutos del partido, Sergio. Sergio, pues, faltan 15 segundos para que se acabe este encuentro, Sergio. Bueno, 15 segundos, 15 segundos y miremos cuánto repone el juez. Si no, ya terminó. Lumere Rodríguez le desea felices fiestas, buena salud y bienestar. Almacén Cortés del Popular Cachucha, concejal Agustín Alvis, el Popular Team, apoyando el deporte purificense, les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Sala de Belleza J. Giret, María Consuelo Hernández, asesora de imagen, Mirador del Magdalena, el mejor sitio para sus eventos sociales. Ok, ahí está el partido, bajemos Jorge, partido bastante emotivo. En las últimas de cambio, ahí veíamos el equipo de Tolima cómo se repuso, pero infortunadamente no le alcanzó el tiempo para lograr... no le alcanzó el tiempo para lograr el empate por lo menos de este partido, o la que le daría una posición diferente al equipo de Selección Tolima. Una transmisión del canal Puri TV, televisión al servicio de todos. En esta gran jornada vamos a hablar con el profesor para que nos dé un balance de este importante encuentro. Vamos a ver, vamos a hablar con... Venga, Linda Rodríguez. Linda, hablemos un poco del partido. ¿Cómo se sintieron? Nos sentimos... O sea, al principio empezamos mal, pero al último le queríamos meter el corazón. No se pudo por más tiempo. Bueno, no alcanzó el tiempo. No alcanzó el tiempo, pero le metimos toda la gana. Se hizo un buen partido. Al comienzo el equipo no se encontraba, pero en la parte complementaria, ¿qué dijo el profesor? En el tiempo él nos dio el ánimo, nos dio la confianza. Nosotras quisimos darle mucho más y le sumamos mucho la camiseta. Bueno, de todo corazón. ¿Cómo está el equipo para la mañana? Bien, muy, muy bien, como familia. ¿Qué más? Como hermanitas. Bueno, gracias, Linda. Bueno. Bueno, Linda Rodríguez, jugadora importante del equipo de Selección Tolima, quien ha hecho un gran partido, quien ha hecho un gran encuentro en el día de hoy, en esta gran jornada. Aquí está nuestro canal Puri TV. Vamos a hablar con el técnico de Selección Zipa, quien estuvo por fuera del terreno de juego. Ahí se vio entonces el trabajo. Profesor, ¿está usted trabajando con el celular vía BlackBerry para que pudieran tener en cuenta todos sus requerimientos a la hora de manejar la pelota? Sí, primero que todo, muy buenas noches para todos los televidentes de este prestigioso canal. Saludar y agradecer la acogida que hemos tenido aquí en Purificación. Y sí, pues a veces hay que aprovechar la tecnología porque desafortunadamente por ahí, por unos pequeños errores en la parte de juzgamiento, pues me tuve que dirigir desde el otro lado. Ok, profesor, bueno, ¿qué decir de este partido? Un partido que al comienzo lo manejó muy bien el equipo de Zipaquirá, pero que en la parte complementaria, el equipo Tolima, luego del tiempo de descanso, logró recuperarse y estuvo, consiguió las dos anotaciones, pero no le alcanzó el tiempo. Sí, cómo no, pues la verdad fue que el grupo se me relajó un poquito y fue lo primero que le pidió al grupo y la oportunidad que tuvieron en el segundo tiempo también no se concluyeron como fueron efectivas así en el primer tiempo. Pero afortunadamente pues se logró sacar el triunfo, que era lo importante para poder seguir en la lucha hacia el título, porque todavía hay una posibilidad que puede ser un poquito remota, pero se puede dar. Bueno, ¿cómo está el equipo para mañana? Pues afortunadamente pues físicamente pues lógico que hay un cansancio, es normal, porque acá hay unas niñas que vienen conmigo de un trabajo y la semana pasada estamos en el torneo nacional de la sub-19 y hay unas niñas que compitieron ahí en ese torneo. Bueno, gracias profesor, mucha suerte. A usted, muy amable, muchas gracias. Ok, gracias al profesor, director técnico del equipo de Zipaquirá, uno de los equipos más rendidores de este torneo. Y bueno, están ellos preparados, nos acompaña la jugadora Stephanie Benito. Stephanie Benito, Jorge, para que usted hable con Stephanie. Stephanie, buenas noches, bienvenida. Bueno, ¿y qué balance se puede hacer? No, pues esperar a ver resultados mañana de Tolima frente a Cundinamarca para ver si tenemos la posibilidad de pasar. Ganando Tolima a Cundinamarca hay una posibilidad de triple empate y ya se diferenciarían por los goles. Pues estamos esperando que ojalá Tolima le gane a Cundinamarca. Stephanie, qué partido tan duro. La verdad que esta selección Tolima muy fuerte, muy rápida para jugar a esto del fútbol de salón.
Sí, pues con algunas de ellas ya me enfrenté la semana pasada, estuve en el Nacional de la Sub-19 y con algunas de ellas me enfrenté y pues son muy buenas y nos ganan en físico, son muy buenas en el físico y más que ellas están en la tierra, ellas pues es obvio que tienen más resistencia. ¿Ustedes vienen trabajando hace mucho rato con este grupo de jugadoras? Este grupo pues está formado ya hace harto, cada vez ingresan niñas, las niñas que pues tienen posibilidades de entrar. Yo ya llevo con este equipo 5 años, que soy la que más llevo en el equipo, y ya mis compañeras llevan entre 2 y 1 año, yo soy la que más llevo ahí. Ustedes vienen de Madrid, Cundinamarca, ¿verdad? Sí, señor. ¿Allí se juega mucho esto de microfútbol o fútbol de sala? Sí, allá se juega harto pues en La Sabana. La Sabana tiene varios equipos. Pues en Madrid desafortunadamente perdimos la final contra Cundinamarca, la cual es la que viene ahorita acá, que quedaron de primeras allá en Madrid. Nosotras venimos como invitados, pero por otra parte. De nuestra parte, felicitaciones por este triunfo obtenido en la noche de hoy y ojalá pues de que mañana sea un buen resultado favorable para que ustedes sean uno de los finalistas de este torneo. Listo, señor, gracias. Felicitaciones a la niña, el representante del equipo de Zipaquirá. El equipo que en la noche de hoy obtuvo este triunfo tan importante. Tenemos por aquí al profesor Rodrigo Beltrán, quien es el técnico de la selección Tolima, que la verdad, el profesor se perdió un partido esta noche, pero se puede decir que fue un excelente partido la que hicieron las chinas suyas de la selección Tolima. Sí, claro, nosotros sabíamos que enfrentábamos a un equipo bastante difícil, técnicamente muy bien dotado, esas niñas, colectivamente muy importante, por lo tanto pues nos sorprendieron al principio porque desafortunadamente nuestra portera no supo resolver esa situación cuando la presionaban y pues ahí vino la situación y por eso nos hicieron 4 goles en el principio. Ya en el segundo pues reaccionamos y no nos alcanzó el tiempo porque desafortunadamente reaccionamos tarde. ¿Ahora qué se viene el próximo partido, profesor? No, toca ganar mañana y pues desafortunadamente esto se define por goles y pues nosotros también hemos hecho la tarea, lo que pasa es que pues en el partido que ustedes vieron de purificación, ahí prácticamente se definió todo porque ese equipo le hizo 13 goles, 13-0, entonces es imposible de pronto tratar de remontar mañana un marcador así, pero vamos a ver, además, no hay nada imposible en esta situación. Bueno, profesor, de nuestra parte puedo felicitarlo porque usted tiene una excelente selección Tolima y la verdad que usted ha venido trabajando con ella, ha demostrado acá en nuestro municipio de Purificación, la hemos visto y la verdad que felicitarlo. Si no llega a los méritos que usted quiere, la verdad es que lo felicitamos porque tiene un buen grupo. Sí, gracias. No, nosotros no nos vamos a desesperar porque este es un proceso nuevo, es un primer torneo, estamos haciendo un buen campeonato, por lo tanto, pues, si Dios quiere y María Antísimo se nos da el resultado de mañana, pues listo, bienvenido sea y si no, seguiremos trabajando para el próximo año ir ya al segundo torneo nacional de esta categoría. Muchas gracias, profesor Rodrigo Beltrán, director técnico de la selección Tolima, que ha caído 4-2 en la noche de hoy aquí en este bonito escenario, Sergio. Ok, gracias Jorge, bueno, gracias al técnico de Zipaquirá, gracias al técnico de selección Tolima, gracias a las dos niñas con las que tuvimos la oportunidad de hablar tanto de Zipaquirá como del departamento del Tolima, gran partido el que hemos visto en la noche de hoy, un partido bastante emotivo que en la fase final estuvo para alquilar balcones, infortunadamente no le alcanzó el tiempo a selección Tolima para empatar las acciones, pero se hizo un gran esfuerzo, se hizo un gran trabajo y Abraham nos tiene los datos estadísticos que tienen que ver con el resultado final y quién podría ser el campeón de este torneo. Sí, Sergio, algunas investigaciones que estuve haciendo en el intermedio de este partido, las más opcionadas realmente es Cundinamarca. Este partido que jugó ahorita entre Tolima y Zipaquirá, el resultado le convino fue específicamente a Cundinamarca porque lleva ya 8 puntos invicta y con un amplio marcador a favor en goles. Ahorita quedaron empatados en el segundo lugar con 6 puntos la selección de Tolima y la selección de Zipaquirá. Como dato, la selección de Cundinamarca no es de todo el departamento, es únicamente de Madrid, Cundinamarca. Hicieron un torneo preliminar para determinar quién representaba a Cundinamarca en este torneo que estamos jugando acá, en el primer nacional sub-16, junior sub-16, y quien realmente lo ganó ese campeonato y quien tiene el derecho aquí, por eso representa a Cundinamarca, es la selección de Madrid y por eso ellos vienen a nombre de Cundinamarca. Y la selección de Zipaquirá viene como invitada especial, ya que lo ocupó el segundo puesto en ese torneo. Bueno, gracias Abraham por esos datos estadísticos, estos datos para refrescar un poco la memoria de nuestros televidentes que han venido haciendo un seguimiento a este gran torneo categoría junior en fútbol de sala, futsal, categoría femenino. Eric, ¿qué puede decir del partido cuando ya estamos al cierre de esta gran información? Pues Sergio, televidentes, Jorge, Abraham,
partido que nosotros estuvimos observando en el día de hoy fue un partido movido, fue un partido donde los dos equipos salieron a buscar el compromiso, los dos equipos salieron, se midieron, se observaron, vieron sus falencias cada uno y por sus falencias atacaron, llegaron a la portería y marcaron un gol, y aquí se ve el resultado, 5-2 a favor del equipo de Zipaquirá, Sergio. Esto es todo para... Bueno, gracias Eric Quesada, aquí está la Tula y el Costalado. Bueno, muy rápidamente, Jorge, conclusión de este partido. No, la verdad, Sergio, podemos destacar la buena acción de esta selección de Zipaquirá. Qué selección también estructurada, como jugó esta noche. Una selección Tolima que, como lo anunciaba el profesor, se confiaron, se tomaron mucha confianza y mire que el equipo de Zipaquirá se las cobró. 4 goles que no los esperaban ellos en la primera parte, y la verdad que cuando en el segundo buscaron a empatar o a remontar el compromiso, la verdad que fue demasiado tarde. Se perdió 4-2, dijo el profesor, la selección Tolima, pero la verdad que se siguen buscando buenos resultados. Excelente, muy bueno, emotivo, la gente muy, muy satisfecha, muy contento por este bonito partido que pudimos presenciar en la noche de hoy, Sergio. Bueno, gracias a Jorge, y ya para despedir, Abraham. Bueno, un dato estadístico, al final no hay gran final, solamente es un partido de fondo donde todos los equipos están jugando 5 partidos, el partido de fondo se dejó un partido muy emocionante que va a definir si sí, el primer y segundo lugar, cuál es la selección de Cundinamarca y selección del Tolima. Bueno, ok, y vamos a rematar con las personas que nos han acompañado en la transmisión de cada uno de estos encuentros. Estuvimos a nombre de Comisaría de Familia, Carlos Ariel Bermúdez Pava, el doctor cuenta con nosotros. Ciclorepuesto Aldana, la clínica de su bicicleta, Luz Mery Rodríguez, Felices Fiestas, Almacén Cortés del Popular Cachucha, concejal Agustín Alvis, el Popular Team, Sala de Belleza J. Giret, Mirador del Magdalena, Purimotos, los mejores motos, Taller Polanco, distribuidor de oxígeno de Colombia, y también Alianza Ferroeléctrica Limitada. Ok, gracias entonces. Con nuestros patrocinadores estamos llegando al final de esta transmisión. A ustedes gracias por la compañía y estaremos en la gran final de este torneo, categoría Junior Fútbol de Salón, que se está jugando aquí en Purificación. A ustedes gracias por la sintonía y los invitamos para que continúen con nosotros.